El proceso de grabación de un disco es un proceso lleno de aprendizaje. Aprendemos mucho, bueno, los productores, los ingenieros, en cada disco experimentamos y de cada disco nos llevamos algo, alguna sorpresa, algún aprendizaje nuevo. En esta experiencia de trabajar con tantos músicos con los cuales no tenía contacto, tenés que estar muy rápido para poder llegar a cumplir en tiempo y forma y sacando lo mejor de cada artista. Así que, bueno, es un proceso muy interesante de transitar. Soy Gaspar Venegas y esto es Bandas del Fuego. Se abrirá. ¿Las cuerdas son nuevas o astilla? Astilla. No, podemos. Vamos ahora a pedir unas cuerdas. Sí, graba un poco el sonido de la batería como suena acá. Y si querés probar ese bajo también, ¿eh? Yo sé que. ¿Eh? Está un poco bajito. Este bajo está un poco. Mira, está muy grande. Está bueno. Está como, muy, como cuerdas nuevas. Esta me la llevo para el hotel, ¿no? Bueno, Viejos Tiempos es una banda punk y elegí una canción como de un estilo punk melódico que enseguida se distinguió de los demás temas que mandaron porque es como, no sé, como una canción de amor, punk melódico, un aire a Dos Minutos o Ataque 77. La verdad que es una gran canción y obviamente tenían una grabación bastante mala como todas las bandas punk porque las bandas punk graban con ingenieros punk también a veces, así que el resultado, nada, se notaba que la canción estaba buenísima y que necesitaba una grabación un poco mejor para poder apreciarla. Bueno, ellos tocaron con metrónomo perfecto. Si bien el baterista dijo que nunca había tocado con metrónomo y estaba muy asustado, enseguida funcionó a la perfección. La idea surge en realidad a partir de la iniciativa de Federico Silvero, subsecretario de la Secretaría de Medios, de poder empezar a darle un espacio para potenciar a los músicos locales. Empezamos a cranear un poco esta idea de generar un disco que tuviera contenido de todos los músicos de la provincia, por supuesto teniendo que hacer una selección, pero darle la posibilidad a todos los músicos de todos los géneros de presentar una pieza, que esa pieza fuera evaluada técnicamente por Gaspar y en esa selección que terminara justamente con la grabación de un disco que va a ser editado en la mayor cantidad de copias que podamos, como para que los músicos se puedan llevar algunas de esas copias, pero también le queden a la Secretaría de Cultura como para distribuirlas en el ámbito de la provincia
y empezar a distribuir justamente música local, ¿no? Música elaborada por artistas fueguinos. Acompañada con hijos y hasta casada, superando etapas, olvidándote de mí. De vez en cuando paso y miras abajo, nena, no te dejaré olvidarme. Uno de los guitarristas se tuvo que ir y me encargó que yo grabe la guitarra líder de la canción porque no le dio tiempo para grabarla a él, y aparte querían que yo esté de invitado en su canción, así que eso, ya una vez que me vine para Buenos Aires con todo grabado, lo grabé en mi estudio y la verdad que quedó buenísima la canción. Suena grande el audio y la canción está muy bien interpretada, muy bien cantada. En el estilo del punk vos tenés que afinar y tenés que cantar bien, pero tenés que tener la actitud también de punk, de un poco por diosero, un poco roto y reventada la voz, y lo hizo perfecto. No hubo que trabajar mucho, solo los dejé ser y la verdad que la canción quedó terrible. No todos los días hay una foto con Gaspar, ¿eh? Avisa. Bueno, ahora escuchamos un poco con una mesa, ¿verdad? Cerrate esa puerta ahí, así no se asusta nadie. Paso el tiempo y te vi. Poder justamente propender a la juventud tiene que ver con integrarlos a ellos, con potenciarlos a ellos y con proyectarlos justamente. Viejos tiempos abriendo el ciclo Bandas del Fuego, ¿qué les pareció, chicos, la experiencia? Y nada, primero cuando llegamos acá no esperamos tanto, algo tan grosso, y cuando todavía estamos cayendo, una producción muy grosa, todo muy buena calidad, así que la verdad sorprendidos y contentos de esta oportunidad. Como banda, ¿cómo fue que se enteraron de la convocatoria? ¿Y cómo fue ese momento también en el que les dijeron, quedaron? Fue un amigo que agarró y apostó por nosotros, siempre nos tiene fe, así que me mandó un mensaje, che, envía los temas porque van a ganar, me dijo. Y bueno, y mirá, ni lo esperábamos y nombre, eligieron nombre. Un tema del Colo, saludos para el Colo, gracias Colo. Qué grande Colo. Así que nada, re bien, llegamos acá, nos tocó la parte más difícil capaz y también la más satisfactoria, que fue empezar, probar sonido, estuvimos varias horas, pero la verdad lo disfrutamos mucho. Nervio. ¿Cómo fue la elección, chicos, del tema? ¿Tuvieron que elegir uno solo de todo su repertorio? No, nosotros enviamos una lista larga de temas y Gaspar fue quien eligió el tema. Sí. Pero para llegar a esa lista, digo, ustedes tienen muchas canciones. ¿Cómo fue que se armó esa lista? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue el recorrido para llegar hoy acá? Es que en realidad era que no tenían que ser temas que no estén registrados. Así que el segundo disco, que en realidad es el oficial, el primero, no podíamos. Así que mandamos todo el material anterior y lo que quedaba y lo mandamos. Mandamos video en vivo, mandamos todo lo que no teníamos registrado. Algunos lo íbamos a invocar. Y bueno, eligieron este tema que está bueno, a nosotros nos gusta mucho. ¿Y cómo fue también el proceso de grabación en el día de hoy? Cuéntenos qué se hizo desde el principio. Fueron sumando los instrumentos. ¿Cómo fue el grabar de cero? Íbamos a empezar grabando todos juntos. Esa era la idea que habíamos traído. Y bueno, cuando llegamos nos dijeron, vamos a ir por línea. Así que empezó acá pelo. Sí, todo por canales. Todo muy técnico, primero se llevó mucho tiempo microfonear, ecualizar todo con equipos de alta calidad, así que hasta que ya estuvo todo, arrancamos. Uh-huh. Arranqué la batería, después fuimos guitarras, bajo y voz. ¿Y cómo es también el encontrarse de golpe uno solo grabando?
el tema de los errores que uno se los permite, muchísimo menos acá que en el escenario, ¿cómo es también el encontrarse ustedes como músicos a la hora de grabar? Sí, no, la verdad que Gaspar, los chicos nos hicieron sentir muy cómodos, así que eso nos ayudó mucho. Yo la verdad que por lo general siempre sufro mucho esta la parte de grabar, pero hoy estaba más que relajado, así que creo que en la segunda toma ya estaba. Así. ¿Y qué les parece también que por parte de, en este caso, desde gobierno, desde organismos estatales, se fomente la música de esta manera? Casi nunca tenemos la suerte de que nos den una mano, siempre la peleamos a pulmón. Mucha gente sabe, todos los que están con nosotros. Así que bueno, cuando está la oportunidad la vamos a aprovechar, más vale. Vinieron amigos, se comieron todo. Tenemos el manager igual ahí. Representante que está ahí, no quiere salir en cámara. Sí, están siempre. Tenemos por suerte unos amigos de fierro que nos acompañan en todos lados, así que agradecidos por eso, agradecidos a la oportunidad esta, agradecidos a Gaspar y a toda la producción. La verdad nos vamos muy contentos. Bueno, chicos, y por último, viejos tiempos en sus vidas, ¿qué representa? Para él creo que todo. Para pero todos, él es muy obsesionado. Sí, ya son como 9 días. Para todos. Y sí, qué sé yo, es más que un hobby. Cada vez se va volviendo algo más que, no sé, nos empuja a buscar más. Siempre un poco más, siempre un logro más. Ahora, por ejemplo, después de esto tenemos una gira, la primera a Buenos Aires, así que aspirando siempre a más y por suerte se nos viene dando todo como queremos. Perfecto, chicos, así que sigan los éxitos. Y bueno, ahora, por último, me olvidaba, ¿qué les pareció lo que escucharon del material que grabaron hoy? Impecable. Buenísimo. Un espectáculo, la verdad. Tienen que escucharlo. Perfecto, gracias, chicos. Gracias. Éxitos. Gracias. Tiempo pan rock.